Que arranca con un accidente, pero termina con un hermoso final. Y es lo que le pasó a la Sole este fin de semana, después de que terminó su participación en el Festival de la Tonada en Mendoza, viajando hacia La Rioja para otra de sus fechas. Yo no sé si ustedes se acuerdan que la Sole ya había tenido hace algunos años atrás un accidente, viajando también de gira, sí, con su nena chiquita en el colectivo. Ella tiene un colectivo en el que va de gira, duerme, pasa muchos días del año, Soledad Pastorutti ahí. Y en esta ocasión, un choque en cadena en la Ruta 41 hizo que algo que parecía que iba a demorar un par de horas terminó en 9 horas de espera. La Sol estaba ahí arriba, un calor infernal arriba del colectivo, con su esposo Jeremías, que además es quien la acompaña a todos lados y maneja su carrera artística hoy por hoy, y su hija más grande, Regina. Una maestra de un paraje ahí de la Ruta 41 la invitó, Carmen Fernández, la invitó, se acercó y dijo, porque el colectivo está todo ploteado de la Sole, le dijo, che, ¿no se quieren bajar a casa a un ratito al living con el aire acondicionado, tomar unos mates? La Sole accedió con todo su equipo y pasaron una tarde soñada. Miren, este es el posteo de Carmen Fernández que puso, jamás pensé que el destino iba a ser que Soledad llegara a mi casa. Un día soñado sin pensar. Gracias, Soledad Pastorutti, y a todo tu equipo de trabajo por la humildad y la sencillez. Un honor haberlo recibido. Gracias, Universo, por este día. Y ahí se los ve tomando mates, comiendo tutucas, con toda su familia y todos los músicos muy agradecidos. Una Sole que se prestó para todas las fotos, videos que hay dando vuelta en la cuenta de Facebook de Carmen, de esta docente, que puso a disposición todo lo que tenía para como fanática y como, claro, porque no como se buena... Claro. Ella venía, Argentina recibió. Ella venía del Festival de la Tonada, creo que fue de Tunuyán, ¿no es cierto? Sí. Y claro, y no es que en se Tunuyán. Rompió cerca en Mendoza. Bueno, digo, se rompe cerca de Mendoza, te vas a un hotel, ¿no? No, el paraje San Martín. Plena ruta, sí, o sea, como de esos pueblitos que, ¿no? En el medio de la nada. Es escena de película esta. No, claro, sí. ¿Te acuerdas que a Abel Pintos le había pasado también? Jesús María era que no consiguió hospedaje. Ah, y terminó también en la casa de unos vecinos, tenés razón. En unos vecinos. Qué linda esas coincidencias del destino encima con alguien que admiras tanto. Y qué lindo que los artistas mantengan, ¿no?, esta humildad, esta cercanía con la gente. A la Sole te digo que hace unos años tuve la oportunidad de cruzarla en Villa María. Vos le tocas la puerta del bondi y te lo abre. Y si ya se baja, ¿eh? Esa humildad es la que mantiene intacta la Sole. Es una gran... ¿Sabían que la Sole es una de las artistas con la cuenta bancaria, Argentina, con la cuenta bancaria más... importante. ¿Sí? ¿Sí? Mira. No, mire usted. Sí. Se lo merece. Se lo merece porque tiene una extensísima carrera de éxito internacional, pero conserva su humildad. Como Messi, como Abel Pinto, no, como tantos, ¿no? A Messi no se le va a caer el auto en la ruta. Entre Mendoza y La Rioja. No me pero imagino, bueno, sí, sí. ¿Qué le habrá invitado de comer doña Carmen? La humildad ¿Qué le habrá de los hecho grandes. De comer ahí? Y ahí arriba de esa mesa se veía de todo. Muchos mates, había como unos bowls así como con pochoclos o tutucas. Un bizcochito. Sí, imagínate. Habrá puesto como fue algo improvisado, no le estaba esperando la Sole. Habrá sacado lo que tenía en la alacena. Ahora va a haber un montón de gente tirándole Miguelito para que los artistas se queden parados.